¡Feliz cumple, mi amor! Gracias. Mira lo que te traje. Pedí los tres deseos. ¡Me estás jodiendo, Martín! Perdón, estoy pasado de rock. Sí, hace tiempo que estás pasado. Sí, creo que estoy un poco cansado de todo esto. ¿De qué? De volar, por ejemplo. Entiendo, ¿no querés volar más? Con volar me refiero a todo, mi amor. No quiero volar más. Quiero volar, sí, pero metafóricamente, como un ser humano normal. Y punto. Perdón, pero no lo entiendo. A ver, mi amor, ¿entendés que nos conocimos a 2.000 metros de altura? Dando vueltitas en el aire, pues no había nadie, como bichos raros. Y claro, mi amor, claramente íbamos a terminar juntos. O sea, que estás conmigo porque era lo que había. No. Porque tal, los dos tenemos poderes y volamos. No quiero decir eso. Quiero decir que me gustaría conocernos sin el poder. Conocer cómo somos nosotros sin eso. Que es como una tercera persona, que es molesta, que está en el medio, que es más protagonista que nosotros mismos, ¿entendés? No. No, lo que te molesta a vos soy yo. Sí, te cansaste de mí, te cansaste de mi compañía. Me encanta tu compañía, no es eso. Me cansé de este tercer elemento que está en el medio. Dos es compañía, tres es multitud. Quiero saber qué se siente ser normal. No sé, prender una vela con un encendedor y quemarme el dedo, o quemarme la ducha porque regulo mal el agua, o no sé, quiero salir corriendo a un ómnibus y perderlo porque corro normal, no flash. Quiero llegar tarde, a algún lado. ¿Eh? ¿Y qué piensas hacer? Yo soy Eva García y esto es Eva García Motors. Si estás buscando carros de buena calidad o nuevos, no busques más. Acá tenemos lo que necesitas. Quiero comprar un auto. Necesitamos el mejor servicio. Eso. ¿Un auto? Sí. ¿Y eso no es confort? Sí, es confort, pero confort de personas normales. Cualquier persona normal, mundana, quiere comprarse un autito, una casita, plantar un árbol. Quiero eso, quiero probar qué se siente. ¿Está mal? Quiero un auto. De a poquito, no soy boludo tampoco. Voy a pasar de volar para todos lados a estar caminando. Como el trance al veganismo, no es de un día para el otro. De a poquito. Paso a paso. Autito, después vemos. Aparte no gastamos en nada. Usamos las manitos y la cabeza para todo. ¿Eh? Pongámonos en gasto un día. ¿Sí? Así. Estoy un poco cansada. Voy a dormir. Bueno, debe ser normal esto que demore, ¿no? No sé, pensé que lo habías averiguado vos. No. Viene de allá igual, creo. Podés ir volando si querés, nos vemos en la automotora. Yo voy a demorar un ratito más. No, tranqui, ya fue. Igual me gusta esto de esperar. Dale, dame todo, hijo de puta, dale, dale, dale. Tranquilo, tranquilo, todo, bien. Yo lo soluciono, pará. Vamos. ¿Qué haces, Martín? Me acabo de sentir más vivo que nunca, mi amor. ¿No sentís vos la adrenalina de lo que acabamos de pasar? No. Mirá cómo corre. Me encantó. A esto me refiero, ¿ves? Sentirme vivo. A los seres humanos les puede pasar esto, mi amor. Viene un tipo, te roba, ¿qué le vas a hacer? No tenemos el control de todo lo que puede pasar. No, vos me estás jodiendo. Pero es que me refiero a esto, mi amor. Estas cosas pasan. Es que somos de carne y hueso, de última. Yo no te la puedo seguir. Ya está. Eva García. ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí, soy yo, la del comercial. ¿Pero sos de acá? Bueno, ¿y cómo te sentís? Bien, cómodo, amplio. Entran 8 personas. ¿Ves esto de acá? Bueno, esto es táctil. Casi que aprende con la mente, es mágico.
Esta no la podés creer. Es de alta gama y bajo consumo. Okay. Este auto no corre, vuela. Ah. Así como lo ves. Uh-huh. Es lo que estás buscando. Sí. Sabés que igual, de alguna manera tengo todas estas cosas que me nombrás. Estoy buscando por otro lado, algo más terrenal. ¿Algo de alta gama? Tengo para vos. No, al contrario. Más a tierra. ¿Algo usado? No. Eva. Eva García. Te agradezco mucho, Eva, pero no. Me arrepentí. ¿Sí? Gracias por tu simpatía. Garantizamos el mejor servicio y elegimos nuestros carros como para nuestra propia familia.